Grabando. Bueno. Va, empiezo. Una, dos y tres. ¡La, la, 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 la! ¿Qué tal, tinteros? Bienvenidos, yo soy Alesa. Y yo soy Catalina Novelli y estás escuchando A Toda Tinta. Amigos tinteros, estamos de nuevo en un podcast para ustedes. Y pues hoy queremos platicarles más que nada. Este va a ser un podcast de charla y de todo lo que hemos vivido en esta cuarentena. Y por eso nombramos nuestro podcast como Workaholic en Cuarentena. ¡Hola, Kat! ¡Holi! Me imaginé cuando dijiste workaholic, así como, no sé, como los búhos que luego ponen en las caricaturas, que están así con los ojotes. Oh. Y todos ¿cómo? Así como traumados. Sin dormir. Así me siento. Me identifico. Justo queremos platicar este tema con ustedes porque creo que notamos y queremos platicarles nuestra experiencia de cómo en esta cuarentena hemos vivido nuestros días, cómo ha sido para cada una de nosotras y queríamos compartirlo con ustedes. Y si ustedes quieren también decirnos cómo les ha ido, déjenlos en los comentarios, donde se pueda dejar los comentarios, ¿verdad? Si nos estás oyendo en Spotify, pues, y quieres comentar, pues ve a YouTube. ¡Ah! Gracias. Gracias, amigos. Pues sí, yo creo que esta cuarentena muchos hemos vivido una experiencia totalmente diferente, ¿no? Ha habido como desde los hemos sido muy productivos, como los que definitivamente estamos en depresión o etcétera. Así es que cuéntanos sí. Tu cachita, ¿cómo ha sido esta cuarentena? Que ya, ¿cuántos días llevamos? Ay, pues hasta ya este punto. 2 meses, ¿no? Pues ya. Es que nosotras nos encerramos... Desde a principios de marzo. Como a media... Creo que nuestra última fue como por ahí por del 10 de marzo, creo, ¿no? Y ya nos encerramos. Pues fíjate que al principio... Creo que esto lo comenté en el primer podcast. Bueno, no sé si fue el primer podcast de esta temporada. Pero al principio no se me hacía como muy diferente... Uh-huh. A mi día habitual. Bueno, se me hizo diferente porque pues ya estábamos con lo del tatuaje y pues ya nuestra rutina ya era un poco diferente a la habitual. De que pues si salíamos, íbamos, regresábamos. Y por ejemplo, cuando empezamos con lo del tatuaje, no sé si a ti te pasó, pero yo dejé de hacer muchas cosas de ilustración. Ay, o sí. sea, ya no dibujaba, ya no hacía nada de eso. Y lo extrañaba porque obviamente pues teníamos los pedidos del tatuaje, ¿no? Claro. Y obviamente ya con este encierro, pues ya no, todo lo del tatuaje quedó en pausa y retomé todo lo que era mi vida de antes. Y fuimos muy felices por un momento. Sí, o sea, es que creo que te lo comenté detrás de cámaras, pero... Sí, era como que era, o sea, sí disfrutamos el tatuaje mucho, pero también disfrutamos mucho el estar encerradas dibujando. Y creo que el primer mes no lo sentí tanto, porque creo que pues era pues mi vida normal, ¿no? De no salir, de no esto. Pero, por ejemplo, me empecé a ocupar mucho en ilustrar porque era algo que ya dejé de hacer. Y entonces se me hizo como una adicción sí. el estar dibujando y el estar haciendo. Y luego dio como que coincidió que dijimos, ay, vamos a subir otra vez videos de YouTube. Y bueno, o sea, me fui como gorda en tobogán, así como grababa uno, lo editaba y al día siguiente grababa otro y lo editaba. Entonces por eso ahorita en cuarentena pueden ustedes disfrutar 2 videos a la semana. Que nuestra idea era como hacer varios videos y que fuera como una reserva, ¿no? Ya cuando saliéramos otra vez al mundo. Para que no hubiera esta parte de retrasos, ¿no? Porque realmente, o sea, creo que tanto a ti y a mí nos gusta mucho hacer videos. Sí, y, mucho. Y el hecho de dejarlos sí sería como feo. Totalmente. Sí, justo igual a mí se me juntó, por ejemplo, esta parte de que me esguincé mi pie.
Y me acuerdo mucho porque fue como una semana antes, yo me esguincé y entonces tuve como medio reposo, regresé un poco a lo del tatuaje y ya justo se dio lo de la pandemia, ¿no? Bueno, lo de ya encerrarnos totalmente. Entonces, sí, definitivamente creo que fue algo que hasta cierto punto me ayudó como a recuperarme más, porque también siento que estaba forzando mucho el tener que ir a trabajar. Pero por otro lado, también para mí fue algo como bueno, porque dejamos de hacer muchas cosas y aparte estábamos ya llegando a un punto en el cual más o menos ya nos estábamos estabilizando, ¿no? En el tatuaje, en nuestros horarios. Pues sí, o sea, organizarnos como en ese ámbito. Pero cuando llega esto de la pandemia, pues entonces ya decidimos como. Creo que fue un punto bueno para nosotras, o sea, dentro de todo lo negativo, hubo algo positivo porque creo que nos empezamos a organizar más con cuestiones de la ilustración que habíamos dejado, exactamente los videos, y más o menos organizarnos también para cuando ya regresemos otra vez de nuevo a la normalidad y a los tatuajes, pues ya estar como un poquito más organizadas ya en cuanto a nuestros días para hacer los videos, porque como dice Kat, no queremos dejarlos, queremos estar como más activas, porque sí siento que, como dices, fue una etapa que abandonamos un poquito esto de la ilustración porque sí estábamos de lleno con el tatuaje. Obviamente, siempre nuestro fin ha sido como combinar la ilustración con el tatuaje y esta vez creo que vamos a regresar un poco más organizadas y sin olvidar o sea, sin descuidar ni una parte ni la otra. Pero sí, definitivamente el estar en esta pandemia, en esta cuarentena, para mí fue algo que también me hizo ser demasiado productiva, pero creo que el punto de que queríamos llegar con todo esto también y platicarles es que llegamos a un exceso, ¿no, amiga? O sea, creo que llegamos a un Sí, que punto nos de, estresamos. ajá, de que ya estábamos muy bien, estábamos disfrutándola, igual el primer mes fue padre, el primer mes y medio, digamos así, pero creo que ya las últimas semanas nos dimos cuenta que estábamos volviéndonos unas personas demasiado estresadas y presionadas cuando no Y es que, había una ¿sabes qué? razón. En Facebook me acuerdo que cuando empecé, bueno, no, ya llevaba como que será como, al menos yo lo vi como al mes. Un post que decía así de, es que hubo dos, uno que decía, si no eres productivo o si no te, si no haces, si no lees al menos un libro creo que al mes o a la semana, y si no haces esto y si no haces aquello, o sea, como que ponía varias cosas, ¿no? Dice, el problema no es el tiempo, es que no eres disciplinado, ¿no? Y yo dije, ah, o sea, como que dije, ah, pues sí, tiene cierta lógica, ¿no? Y después vi otro, no mucho después, era así como de, si tú no quieres hacer nada productivo, si tú no quieres esto, si tú no quieres aquello, también está bien. Entonces yo dije, ah, o sea, En creo tu que al cerebro. final, así como de pensando, ¿no? O sea, creo que al final vas a hacer lo que a ti te, o sea, con lo que te sientas bien, ¿no? O sea, por ejemplo, yo al Claro. principio no me sentía cómoda con el irme a mi cama todo el día y estar viendo series, ¿no? Yo sentía que estaba perdiendo el tiempo y que tenía que sacarle jugo al tiempo que yo estuviera aquí. Y eso no lo empecé a ver sino hasta yo creo que al mes, porque como te digo, al principio para mí fue muy normal. O sea, fue así como de, ah, pues sí, me levanto, desayuno, empiezo a ilustrar. Lo dejo tantito, como, sigo haciendo esto, en la noche me pongo a editar, y así era, o sea, así eran todos mis días. O sea, me levantaba, desayunaba, grababa, comía, volvía a grabar, y ya después, cuando se me iba la luz, terminaba, editaba, cenaba, y ya, ¿no? Y a pendejear, ¿no? En las noches. Pero fue tanto así que hubo un momento en el que, creo que fue hace como 2 semanas. Que te dije, no me acuerdo, creo que fue, sí, creo que fue hace 2 semanas o semana y media que te dije, amiga, me duele la cabeza. Ah, sí, fue Me llegó un una. dolor de cabeza así, pero Sí. horrible, o sea, horrible, horrible. Y siento que también fue porque, ay, me van a decir, ya ni la chingas, porque la gente que vio mi video del estudio tour, pues sí me dijo, no mames, que tienes un buen de materiales y no sé qué, pero hay cosas que yo uso muy constante que ya se me están acabando y dije, no manches, y yo soy súper ansiosa. Y yo dije, no manches, ya se me va a acabar y tengo que ir a comprar, pero no está abierto y entonces empezaba la ansiedad y yo así de...
Entonces, creo que eso fue lo que me empezó a estresar también. ¿En Y serio? mucho más aparte, que creo que ya estaba yo como al tope. Porque al día siguiente era, ¿y ahora qué voy a dibujar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no sé qué. Y yo creo que me estresé tanto que mi cabeza colapsó y fue así como, ¡ti! Sí, y yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba pasando más o menos por lo mismo y fue, pero fue en otro sentido, fue de estrés y fue cuando ya le dije acá también, así de, oye, no, creo que estamos abusando de nuestro, hay que relajarnos, porque sí, definitivamente fue, o sea, llegó un punto en que exactamente al principio pues no lo sentimos y era así de, ah, no manches, y es que incluso decíamos, no, es que yo quiero seguir haciendo esto y a mí me gusta un buen y me da miedo de pronto regresar al tatuaje y ya no poder hacerlo porque realmente es muy absorbente, ¿no? O sea, no, o sea, y sobre todo, pues, por ejemplo, que tenemos que salir, o sea, no es tanto como que, ah, bueno, te paras y en tu misma casa tienes tu lugar donde puedes trabajar, no, ahí tienes que salir y pues ya como sea, es tiempo invertido en eso, ¿no? Entonces las dos fue así como que no, creo que ya tenemos que relajarnos y disfrutar y saber que, porque también va a llegar el punto en el que ya tenemos que salir y pues ya va a ser diferente, ¿no? Ya no vamos a tener todo el tiempo del mundo como ahorita. Exacto, no, y aparte los videos tardan un buen, o sea, dependiendo el video que uno vaya a grabar, también depende mucho de la edición y el tiempo de la grabación, porque, por ejemplo, ayer grabé uno y fue, o sea, fue una cosa de que te gusta 4 horas y ya estuvo. Entonces, ese tipo de videos como que alivianan porque no inviertes tanto tiempo, pero cuando sí son videos que son como más elaborados o la ilustración requiere más tiempo, ahí es cuando yo me empiezo también a paniquear porque digo, shit, pues ya no es lo mismo invertirle un día a invertirle 3, ¿no? Y luego súmale la edición. Y por ejemplo, ahorita estamos bien a gusto porque estamos encerradas. Ajá, y Pero con ya cuando tiempo de sobra. regresemos. Y fíjense que también lo que comenta Kat, creo que es algo que también me pasó a mí, porque llegué a estar como, bueno, de hecho, hasta la fecha, pero llegamos a un momento que ya nos relajamos bastante. Pero sí era una presión de, no, a ver, y entonces me tengo que parar. Y yo también me sentía de una manera en la cual decía, si yo iba, por ejemplo, iba a comer y me quedaba una media hora más haciendo sobremesa, yo me sentía rara. Era así de, no, 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 ya me tengo que apurar y ya me voy a ir a trabajar y así. Entonces, así también igual era, no, es que estoy perdiendo el tiempo y porque tengo muchas cosas que hacer. O sea, pero el tengo era, no eran mal porque a final de cuentas pues son cosas que yo misma me propuse y yo quería hacer, ¿no? Pero mis días, amigos, no me duraban, o sea, no era así. Y de repente ya llegué a un punto en el que dije, no, bueno, ya me voy a relajar, voy a trabajar de tal a tal hora y voy a tratar de, pues al menos ver una película o algo así al final del día o lo que sea. Porque sí llegaba a un punto en que ni eso era viable. Yo decía, tengo que aprovechar ahorita mi tiempo porque si no, cuando ya no puedas, ya no lo voy a hacer. Y de todas maneras, pues no, nos estresamos mucho. Y por ejemplo, a mí no me, ajá, así como dice Kat, o sea, era grabar videos, editarlos, aparte, cuando grabábamos también lo del podcast, bueno, cuando grabamos los podcasts y editar los podcasts, o sea, son como muchas actividades que siempre teníamos algo que hacer, pero nos presionábamos mucho. Y según nosotras, y bueno, nosotras estábamos tratando de adelantar también contenido para que no se nos juntara, pues que creen, ya estamos casi al día otra vez. Y es que yo creo que eso pasó también cuando decidimos relajarnos, ¿verdad? Porque estábamos muy intensas, era así de ya, Es y que, esto y ¿sabes? el otro. Es muy raro porque no me considero una persona disciplinada, la verdad, en mi día a día. O sea, del 100% que yo planeo mi semana, el 80% lo hago, ¿no? O sea, siento que es curioso porque supongo que el hecho de estar encerrada, me hizo más productiva precisamente porque, por ejemplo, en la semana del tatuaje era así como de, no, sí, tatuamos y un día me pongo a ilustrar, ¿no? Pero el tatuaje nos dejaba tan cansadas Ay, sí. que ese día que supuestamente yo había dicho que iba a ilustrar, no hacía nada, solo me la pasaba así como descansando, ¿no? Y ahora estando aquí,
Creo que he sido más productiva y he como respetado más mis tiempos. O sea, es muy chistoso. El hecho de que estuviéramos tatuando y que nos quitó como ese tiempo que teníamos antes de conocer el tatuaje, porque teníamos también un ritmo, ¿no? En el cual pues llevábamos nuestra ilustración y estábamos trabajando desde casa y estábamos como también llevando una rutina totalmente diferente, que cuando tomamos el tatuaje eso se quitó, ¿no? Y se perdió. O sea, como que toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo se fue hacia el tatuaje y obviamente es algo, no es algo que nos quejemos, más bien es como que no equilibramos las dos partes que queríamos. Y yo creo que incluso llega este tiempo de la cuarentena y es cuando dijimos, ay, por ejemplo, a mí me pasó, cuando pasó todo esto, dije, bueno, ok, no vamos a poder ir, pues voy a aprovechar a grabar mis videos, porque aparte yo tenía, ¿te acuerdas, amiga? Yo tenía pendiente desde no sé cuántos meses grabar otro y ya lo tenía, tenía grabado algunas partes y no lo había terminado y entonces yo dije, ay, ahora sí lo voy a grabar y voy a grabar más videos y entonces empezamos así como que vamos a empezar a organizarnos más. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo como que valorar, por así decirlo, así de como que no lo tuvimos en este tiempo, ah, ok, entonces ahorita que pues ya no puedo hacer lo del tatuaje, pues me voy a aprovechar a trabajar en lo que estaba atrasada. Esto también nos va a ayudar mucho a estar equilibrando los dos proyectos, pero sí, yo creo que eso es lo que hizo que nos volviéramos más productivas y más. De por sí, cuando entramos al tatuaje, éramos, no había día que yo no estuviera haciendo algo. O sea, siempre estaba así como que... Sí, obviamente, los días que tatuábamos, como dices, estábamos muertas. Ya llegábamos y sí, ya lo que menos queríamos era hacer otra cosa, era dormir, ¿no? Pero ya cuando, cuando ya nos tocaban los días libres, por así decirlo, pues era estar trabajando y trabajando. Yo creo que llegamos a un punto y a la conclusión de platicar esto con ustedes, porque no sé si a ustedes les está pasando en lo que ustedes practiquen o hagan, pero a nosotros yo creo que sí llegamos a un extremo de, ah, o sea, estuvo bien al principio, pero creo que ya las últimas semanas cuando ya nuestro cuerpo reclamó, porque yo también me acuerdo que un día te hablé y te dije, no, es que hoy me siento como súper bajoneada y me siento así como ya, ¿no? Y así de, como que era mucho estrés. Pero un estrés que uno mismo se ocasiona, amigos, porque ni siquiera fue así como... Y ¿sabes qué? Creo que aparte como que me cayó el 20, porque ya ves que habían dicho así de... El primero de mayo se levanta, ¿no? Ah, sí. Ajá. Y como que algo en mí decía, ah, llovió, ¿no? O sea, no sé por qué, pero era así de, ah, llovió, ¿no? Entonces, como que yo la llevaba bien relax, o sea, relax en el sentido de que no me estaba preocupando como por otras cosas más que estar haciendo o dibujando o haciendo videos, ¿no? Y hace una semana y media que ya como que fue cuando mi cerebro colapsó y me dolió la cabeza, dije, no, ya, sí tengo que descansar. Y en ese momento me vino así como que nosotras decimos, es que las vacaciones ya se van a acabar. Sí, de hecho. O sea, yo sé que no son vacaciones, pero en ese sentido era así como de, no manches, no, pues es que sí, o sea, en cuanto entremos, pues adiós ya días donde te puedes levantar, hacer tus cosas, X y así, ¿no? Y fue cuando yo ahí dije, no, creo que sí voy a tener que darme unos días como vacaciones, ¿no? Cuando uno se levanta, está en la cama viendo Netflix. Relajado. Y precisamente este fin de semana que acaba de pasar. Sí. O sea, fue así. O sea, me levanté, desayuné, me quedé en la cama viendo Netflix. Comí viendo Netflix, cené viendo Netflix. Y el domingo ya no hice, o sea, ya de plano no era así como estar en Netflix. Pero sí, o sea, me la pasé descansando, no hice nada. Y dije, no, es que sí, o sea, tengo que aprovechar para descansar porque pues ya, tal vez ya cuando regresemos, pues ya no va a estar así, ¿no? Y también la otra cosa que me estresaba era de el dinero, ¿no? Claro. Así de, no manches, pues es que tenemos que hacer cosas y venderlas de cierta forma porque pues ahorita no hay manera de... Por cierto, aprovechando esto... Tiene sus productos en el Bazar de Libre Liebre, puso una tienda en línea, entonces ahorita pues es la manera en la que ustedes también pueden como comprar productos de la gente que les gusta y pues en este caso estamos aquí con Kat, que ahorita tiene productos por si quieren ir a comprar sus libretas o todo lo que les gusta. O conmigo directamente. O con ella, exactamente, también pueden comprarlo con ella directamente y así.
El comercial, ¿no? Pero sí, amigos, Pero sí. y bueno, yo creo que esto es lo que a nosotros nos pasó, pero no sé si te ha pasado, has tenido como amistades o personas como a tu alrededor, que ha sido todo lo contrario. Mis amigos o personas me han preguntado que cómo la estoy pasando y la verdad es que yo sí les puedo decir que pues bien, o Bomba. sea, ajá, o sea, independientemente de que llegamos a un punto que nos estresamos, pero bueno, eso ya fue como muy aparte. Creo que ha sido algo como muy bueno para nosotras y nos ha gustado porque no cambiaba mucho a nuestro estilo de vida que llevábamos antes del tatuaje. Pero hay muchas personas que realmente sí se sienten estresadas, se sienten deprimidas, como que no saben estar encerradas, de pronto se les complica, ¿no? ¿No? O sea, como que no pueden estar ya en tanto tiempo, tal vez cumpliendo una rutina. Y no sé si te Es que, ha por pasado a ti. ejemplo, yo le comentaba a Ale que hay muchas personas que sus hobbies o su manera de pasarle el tiempo sí es como haciendo cosas fuera. Y, por ejemplo, yo creo que desde que tengo memoria, realmente digo, creo que ya la mayoría lo sabe, que casi no me gusta salir y ni nada o así. Pero yo la paso súper bien. O sea, yo me agarro un papelito, unos lapicitos y ya, ¿no? Pero, o sea, sí me entretengo, ¿no? Mi vida como Pero hay niña, a ver, gente. ten tus juguetes. Sí. A ver, ya dale ahí tus pinches lápices. Para que se estén en paz. Pero sí he tenido amigos que veo igual, ¿no? En sus redes sociales así como de, es que ya no sé qué hacer, es que ya no, ya me harté. Ay, sí, Y pobres. yo creo que sí, ¿no? Porque llega un punto, o sea, yo por ejemplo, si a mí me quitaran la parte de no poder dibujar, yo estaría igual, ¿sabes? O sea, Sí. sería así de, no más, y ahora qué, y más porque yo soy como bien pinche ansiosa. Entonces estaría así como de ya, como el ratón. Ay, no, pobre Ale, se volvería loca contigo. Sí, yo creo que sí. Y en ese sentido creo que yo me parecería a mi mamá porque mi mamá no puede estar disfrutando como de un tiempo muerto. Tranquilo, O ajá. sea, si le pones una película, tiene que estar comiendo. O sea, tiene que estar haciendo algo. O sea, y si no está haciendo algo, está limpiando. Sí, Y si no sí, está limpiando, está lavando. Entonces, siento que si a mí me quitaran esta parte del dibujo, creo que yo estaría igual. Y mis amigos, algunos, siento que sus. también están igual. O sea, es como de ya hice esto, ya hice aquello, ¿y ahora qué? Y entonces, Sí. pues no, no, o sea, no podemos salir, entonces no podemos hacer como muchas cosas. Entonces creo que sí me ha tocado ver como la otra parte y me ha tocado también ver otras personas, por ejemplo, ahora que está la cuarentena, se les hace muy difícil hacer como un horario. O sea, como que dicen, ay, es que me levanto, desayuné, pero ya se me hizo tarde, ¿no? O sea, Sí. ya me levanté a las 9, ponte tú. Y de pronto parpadeo y ya son las 12. Ay, eso también nos pasó. Y luego así como, pero quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y no hacen nada, ni una ni otra. Y al final es como de, ay, bueno, pues entonces, pues ya, no hice nada en todo el día. Y como que ya no me dan ganas de hacer lo que tenía planeado hacer. Entonces, básicamente, todo el día está perdido, porque no sé si sea una cuestión de que igual y el hecho de organizarte en general sea un problema o el hecho de también estar encerrado sea así como pierdo la noción del tiempo. Esto de la rutina que mencionas, amiga, creo que nos llegó a pasar a nosotros en los horarios, que de repente, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada a levantarme muy temprano, hago cierto ejercicio y en ese entonces pues, me iba a tatuar o antes ya empezaba mi día a las 9 de la mañana, era así como un ritual. Después, cuando pasa esto de la cuarentena, bueno, ya con el tatuaje, pues más o menos era la misma dinámica. A diferencia que salía, pero ya cuando fue la cuarentena, creo que llegué a un momento en el que
tenía tanto trabajo, tenía tantas cosas que hacer o editar o cosas así, que me dormía muy tarde, por lo tanto me despertaba más tarde y entonces ya dejaba de hacer por ejemplo, mi ejercicio o lo que sea. Ajá. Y ya, o sea, mi día se iba haciendo cada vez más tarde y yo como que sí, no, por ejemplo, en mi caso no me gusta levantarme tan tarde porque siento que ya perdí mucho tiempo y como se me va de volada, cuando menos veo ya son las 3, o sea, bueno, ya son las 6 de la tarde y ya, ajá, ya siento que ya no hice nada, o que en ciertos horarios ya no está tan padre hacer ilustraciones o dibujar, o en tu caso porque la luz se te va, ¿no? Pero uh-huh, igual de mi caso también, o sea, no es tanto como tú, porque tengo unas lamparitas, amigos, que hechas en casa, entonces que me ayudan bastante, pero si llega un punto, no sé, yo como que mi cuerpo, mi mente, si yo ya veo que son las 6 y como que me cuesta mucho trabajo ya hacer cosas así ya tan tarde, o sea, siento que ya perdí mi día. Entonces siento que eso nos pasaba, que de repente ya me dormía muy tarde, nos levantábamos un poco tarde y entonces mi día se me iba como agua. Cuando empiezo de nuevo a levantarme muy temprano, ya hacer mi ejercicio y iniciar mi día también muy temprano, de nuevo como que me volvió a rendir mi día. Pero sí, justamente ahorita he visto mucho que regularmente nos desvelamos mucho por estar en redes sociales, ¿no? Estar viendo como al final del día TikTok. Ya es, ajá, el TikTok, bendito TikTok. Se te va el día y cuando menos viste ya perdiste una hora porque estabas ahí en el teléfono o cosas así, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí lo que me pasaba era de que, digo, yo no me despierto como tú a las 7 de la mañana, pero me levanto a las 9, ¿no? 9, 9 y media, ¿no? Ya estoy ahí. Desayuno, bla, 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 bla. Y si mi tiempo se recorría, yo tenía que acabar, o sea, era así como religioso que tenía que acabar las cosas que yo había dicho que iba a acabar. Ajá. Por ende, como dices, me dormía bien tarde, ¿no? Sí. Entonces era así de, ok, ya. Eran como la una y media de la noche y era así de, bueno, ya acabé de editar, ¿no? Porque por lo regular la edición siempre lo hago en las noches. Me iba a mi cama y en vez de irme a dormir, sí, me iba y me ponía a ver TikTok. Y, o sea, ver TikTok me lleva como hora y media, o sea, no manches. Cañón, sí, por sí, ende sí. Me dormía como a las 12:30 o 3, no me llegó a dormir tan tarde por ver TikTok, pero sí a las 2. Ajá. Entonces, o sea, en vez de que dijera, bueno, ya acabé, o sea, de por sí acabé tarde y ya, mejor me voy a dormir, pues ya, ¿no? Normal, no, la señora tiene que ver TikTok. La señora. Y ayer fue el colmo, amiga, porque ayer, ya ves que te dije, ay, ando medio chocosa, ¿no? Ajá. Literal, mi día terminó como a las 10, o sea, ya de no hacer nada y me fui a mi cama, ¿no? Ajá. Pues no me dormí hasta las 2 de la mañana viendo TikTok, amiga. ¿En serio? O sea, en vez de que me fuera a dormir ya, así de, ya, descanse en paz, ya, ¿no? Te no. Perdí ahí. Entonces, ese es un mal hábito que yo tengo, ¿no? O sea, que en vez de por sí ya acabo mi día tarde, pues ya me voy, ¿no? Pero no, o sea, es el hecho de decir, ay, bueno, nomás veo tantito, y ese tantito se me hizo así como un buen. Entonces, pero creo que eso fueron ya en estos últimos días que decidimos como relajarnos también un poco más. Bueno, ajá, yo un poco antes, pero creo que es justamente, queremos platicarles como esta evolución que hemos tenido en la cuarentena, porque empezamos a ser súper productivas y así con horarios y demás. Después como que se bajó ni un poco y empezó a hacer este mal horario, este mal hábito de dormirnos tarde y levantarnos tarde y así, ¿no? Porque hasta eso coincidíamos, ¿no, amiga? En lo que nos pasaba era así como que, ¡ay, yo también! Sí. Y me levanté y no lo logré y así. Pero bueno, por tratar de terminar las cosas o porque justamente empezábamos muy tarde el día, pues también nos dormíamos muy tarde y era una cadenita. Entonces ya ahorita era así como, bueno, ya, ahora sí, vamos a hacer las cosas bien. Y entonces justamente... Como que sí me tomé muy en serio eso de relajarme. Sí. Y es que obviamente ya a estas alturas, estas fechas, bueno, justamente hoy que estamos, ¿qué fecha es hoy? Bueno, estamos ya a finales de mayo, ¿no? Ya estamos, pues puede ser que ya sea un poco más próximo nuestro regreso a la normalidad, pero todavía puede ser que le falte un mes más, entre, ¿no? Entre comillas. Ajá. Ajá. Entonces, pues sí,
Yo creo que nuestra barrita, si lo vemos en una gráfica, ha ido en picada. No, ha ido hacia arriba y luego va bajando y luego otra vez sube y así. Pero ahorita yo creo que estamos en un momento un poquito ya mejor, ¿no, amiga? Creo que ya estamos regresando otra Sí, vez como como algo con más equilibrado. equilibrio, Pero sí, justamente también queríamos platicarles y preguntarles a ustedes cómo están pasando esta cuarentena. Por ejemplo, otro caso también, como platicabas tú de tu mami con mi papá, yo también, nosotros tenemos un caso porque igual mi papá no puede estar tanto, él es de salir y estar caminando, él le encanta trabajar y entonces sí, es como, es complicado que él de pronto quiera decir ya, así como que, y nos pregunta, ¿no? O sea, oigan chicos, ¿cuándo vamos a poder salir ya? Así de, oigan, ¿y cuándo Ya puedo ya? salir. Ajá, te lo juro, yo así de ay. Y yo le entiendo, ¿no? Porque pues mi caso es diferente a él, porque pues igual yo, como dices, yo me puedo entretener y tengo muchas cosas que hacer aquí, pero si no las tuviera, o sea, si a mí me quitan también eso, pues obviamente estaría yo creo que peor que él, ¿no? Pero sí, chicos, así es que queremos saber cómo les está yendo. Esa es nuestra experiencia. Ahorita creo que ya estamos en un punto equilibrado. Y cuéntenos qué les ha pasado, cómo es que han lidiado con estas cuarentenas que ya se están volviendo de estos Estas años encerrados. cuarentenas, yo creo que todos tenemos como una experiencia muy diferente, ¿no? Sí, O totalmente. sea, yo de plano yo no he salido, o sea, Yo porque la que tampoco. sale a comprar cosas se sale. Pero yo de plano yo sí he estado así como aquí en una burbuja. Sí, yo también. Y de hecho, antes de que se viera más fuerte, o sea, mis papás no viven tan lejos de donde yo vivo. Y entonces lo más que llegué a salir en un principio era así que a visitarlos. Pero ya ahorita, o sea, ya tiene como más de un mes que igual, o sea, no los veo. Y entonces sí, así, esa parte sí, por ejemplo, sí les puedo decir que que extraño no salir como de manera normal, ¿no? De decir, ah, no pasa nada, ¿no? Tal vez no salgo en un mes por gusto, pero cuando yo quiera voy a salir sin problema, ¿no? Y sí, también acá de este lado Alex es el que ha hecho como todo y toda esta parte, pues yo, la verdad, una vez, no me acuerdo que una vez creo que sí tuve que ir a la farmacia, lo Ay, que me acompañé. contaste, ¿no? Ajá, y fue así como, wow, como otro mundo, ¿no? Como si hubiera estado encerrada en la cárcel. Ajá, porque incluso había ya muchas señalizaciones del uno a uno, de la distancia, o sea, hay cosas como clausuradas en las cuales no puedes pasar. Y yo me quedé así de, wow, porque pues yo no, o sea, yo solo he salido en esta cuarentena como una vez, que fue esa vez a la farmacia. Y ahí fue que noté como ya muchos cambios, ¿no? Y yo así de, wow, no manches, o sea, ni idea de que, o sea, cómo está el mundo en el exterior. Pero sí, es raro, amigos, es complicado. Yo creo que vamos a regresar. Obviamente es un cambio, es un parteaguas todo esto, pero pues espero que no regresemos a la normalidad porque creo que sí estábamos muy mal, pero que sí regresemos mucho mejor, ¿no? O sea, tanto de conciencia como con las personas, porque también siento que éramos, o sea, pues en muchas cosas hasta ahorita creo que no nos habíamos dado cuenta de la inconsciencia que a veces teníamos en ciertas cosas, ¿no? En cuestión también de higiene, de manera general, por ejemplo, nosotros cuando entramos al tatuaje, creo que la higiene también para nosotras cambió muchísimo, ¿no? Era así o sea, como que fuimos más conscientes de muchas cosas y creo que ahora que regresemos vamos a ser el doble de exageradas que ya éramos. Sí, si ya éramos exageradas, ahora vamos a hacer más. El triple, o Pero sea. fíjate que algo que, bueno, creo que tanto a ti y a mí nos ha pasado con nuestros clientecitos que tenemos en espera en el tatuaje, que afortunadamente hemos sido compatibles en esta cuestión de conciencia, Sí, totalmente. de que, por ejemplo, a mí me daba mucho miedo decirles, híjole, es que por esta razón vamos a tener que aplazar, ¿no? Las fechas para tatuaje, ¿no? Entonces, obviamente en las cláusulas que nosotras tenemos ahí es de que si tú cancelas, no se regresa el depósito y esas cosas y bla, bla, ¿no?
Y aún así era como de, oh, no mames, es que sí tengo miedo. O sea, no que ellos me dijeran así como de, oye, te lo cancelo, regrésame mi dinero, ¿no? Porque ya sabemos que eso no se puede. Pero simplemente el hecho de que me cancelaran por esta cuestión me Sí, daba miedo, sí. ¿no? O que ellos se pusieran así como de, no, pero es que no sé qué, ¿no? O sea, yo, es que yo soy súper exagerada y dramática, entonces ya me imaginé mil y un cosas, ¿no? Mil escenarios. Entonces, ajá, ya cuando me tocó pues avisarles, afortunadamente toda la gente que le avisé, o sea, como que estaba muy consciente de todo esto, ¿no? Y me responden así como de, ah, no te preocupes, es que sí, hay que cuidarnos, que no sé qué, gracias por cuidar de nuestra salud. Sí, Entonces, total. a final de cuentas, cuando uno tatúa, pues sí, es como cuidar las dos partes, ¿no? Cuidar al cliente y obviamente cuidarte a ti. Y de verdad, amiga, que yo respiré cuando todos me contestaron así de, no, no hay problema, nosotros entendemos y pues sí, ¿no? O sea, creo que si yo les hubiera dicho, oigan, sí los voy a tatuar, no sé si, Sí, ellos siento que me hubieran hubieran dicho dicho que que no. sí. Ajá, o sea, siento que me hubieran dicho, no, ¿qué te Qué pasa? Así inconsciente. estúpida, ¿qué no estás viendo? Ajá, entonces, siento que por esa parte mi corazón y mi alma respiró porque fue así de, ah, qué bueno que al menos toda la gente que teníamos en espera, pues agarró la onda y sin problemas, ¿no? Sí. Porque, no sé, siento que a veces, sobre todo en la cuestión del tatuaje, creo que muchas veces no estamos conscientes, ¿no? Que debemos ser como muy estrictamente muy limpios, ¿no? Sí, de las dos partes, y ser, o sea, el ser estrictamente limpios, yo creo que es una manera de respetar a tu cliente y de respetarte a ti, porque creo que no es como, o sea, de hecho, desde nosotras cuando nos invitaron al mundo del tatuaje, que bueno, ya después hablaremos de eso, creo que a mí me daba mucho miedo porque yo respetaba mucho esta parte, ¿no? Creo que es mucha responsabilidad. Y ahorita con esto que estamos viviendo de la cuarentena y todo esto del tatuaje, sí, hemos tratado de ser como súper conscientes, tratar de proteger y cuidar a la gente que pues está confiando en nuestro trabajo y también nosotros cuidarnos de todo esto. Y yo creo que tenemos gente muy bonita, afortunadamente, que ha llegado con nosotras y que sobre todo la gente que ha salido hasta ahorita, bueno, que nos está esperando también con lo de los tatuajes, pues no nada más el hecho de que nosotras les digamos que no se iba a poder. Incluso ellos también en algunos nos dijeron, no, ¿saben qué? Me quiero esperar mejor y todo esto. Y fue algo como muy, o sea, pues mutuo y fue padre porque la verdad eso también habla muy bien de que estamos haciendo algo consciente, no nada más nosotras, sino que ellos, ¿no? Y de hecho es bien padre porque no sé, o sea, nos han tocado mensajes así de que, ay, es que ya muero porque me tatúes o que ya quiero que se acabe esto porque estoy muy emocionado, estoy Sí. muy emocionada. Y eso es bien bonito porque hasta cierto punto, qué padre que ellos también hayan respondido de esa manera tan bonita de decir, sí, hay que cuidarnos todos y que nunca hubo alguien que dijera, no, es que eso qué, o como hay personas, ¿no?, que dicen que es que esto no es real o ya sabes, todo ese rollo, ¿no? Es cosa de los Illuminatis. Bueno, sí, o no es, nos Pues hay quedamos que en nuestra casa. cuidarnos, Sí, de por sí, amiga, yo ponía como un campo quirúrgico a la hora de tatuar. Ahora imagínate, los voy a hacer tamalito y nada, no les voy a dejar ahí sí, el no. orificio, ¿no? Yo creo que esto de la cuarentena nos ha servido como para ser muy conscientes en muchas cosas. Obviamente, esperemos que regresemos con una conciencia diferente todos. Y que no sea momentáneo, como siempre, ¿no? Siempre los primeros días, los primeros meses, ay, sí, todo padrísimo. Y hay cosas que sí siento que deberían de quedarse después de este suceso. Yo siento que se debería de quedar el saludo japonés. Ay, es que la cultura japonesa, híjole, sí. De lejitos y no más inclinado de buenas tardes, buenos días y ya. Y la limpieza, ¿no? En general. Pero Sí. bueno, hay gente que no es tan consciente y pues de ahí ya no podemos hacer nada más que cuidarnos entre nosotros y pues ser lo más precavidos posibles. Pues sí, amigos, entonces esta es nuestra experiencia de cómo hemos vivido esto de la cuarentena. Cuéntenos ustedes cómo la han vivido. Creo que
hasta cierto punto hay gente que creo que ya también está diciendo, pues ya me estoy acostumbrando, ¿no? Yo ya no quiero salir de esta cuarentena, ya no quiero regresar al trabajo o a la escuela. O sea, Pues fíjate que yo de cierta forma me siento oh, así. sí. Y es que yo siento que yo soy como peludito, el de las chicas superpoderosas, el que vivía en su cabaña a lo lejos. Ah, oh, sí. Entonces, siento que pues yo estaría muy bien, pero no, tengo que trabajar. Tenemos que trabajar más de lo que ya estamos haciendo. Más, sí. Queríamos comentarles también en este podcast que ya el siguiente capítulo, el siguiente Es nuestro episodio, último capítulo en la vida. es nuestro último ¿Verdad? capítulo. Y muchas gracias por estar con nosotros. Bye. No, no, no. No, es nuestro último capítulo, episodio de la temporada 2. Y entonces estamos muy Exacto. contentos porque hemos tenido como un muy buen Muy buena recibimiento, ajá, respuesta. muy buena reacción de ustedes y les ha gustado muchísimo. Hicimos una dinámica en la cual ustedes nos preguntaran, De ¿sí, no? preguntas y respuestas. Ajá. En la cual ustedes podían preguntarnos como lo que ustedes quisieran saber de nosotras, de la ilustración, de lo que sea en general. Y nosotros a final de cada temporada vamos a responderles sus preguntas. El Sí. último episodio de cada temporada de los podcasts va a haber esta dinámica. Sí, como para interactuar más con ustedes. Sí, porque está padre. Porque luego también nos dejan muchas preguntas en las redes, pero a veces no se puede responder de manera general, o a veces me preguntan a mí cosas que pues no puedo responder también por Kat o ella por mí o así. Entonces, pues aquí ya podríamos hacerlo un poquito mejor. Anecdotario. Pues mi anecdotario creo que es un poco chafa. En esta cuarentena, ¿qué te En pasó? esta cuarentena, pues más bien creo que en esta cuarentena he hecho más dibujos que lo que hice todo el año pasado. Se acabó. Esa es toda mi anécdota. Es que te lo juro, o sea, por lo regular hacía el dibujo que tenía que estar bien, o sea, presentable Ajá. para algún video. Y más aparte, en la noche me ponía a bocetear. Me ponía a bocetear o me ponía a hacer sketch con acuarela o wash. Que pues, ya esos no vienen como en un papel por separado, sino van en mi sketchbook de acuarela, ¿no? Ajá. Y la verdad es que sí, mana, o sea, creo que durante este tiempo he hecho más ilustraciones ¿Qué el año que en pasado? varios meses. O sea, no sé si en todo el año del año pasado, pero sí de varios meses. Entonces, pero ¿sabes qué es lo curioso? Que he estado ilustrando mucho, pero no he hecho como ilustraciones dedicadas como tal cual a una mercancía. Okay. Porque, por ejemplo, las cartas de tarot, que no he hecho las que le siguen, por cierto, ¿verdad? Debería de Ajá. aprovechar. Desde que salieron estuvieron pensadas sí, o sea, para venderlas, ¿no? Ajá. Y o sea, antes de ya hacerlas, nosotras teníamos pensadas en qué se iban a vender. O sea, ya Ajá. estaban vendidas, ¿no? Y con estas ilustraciones que he hecho, o sea, las hago porque yo quiero, ¿no? Y ya después veo qué función le puedo dar. Okay, Pero sí. no he hecho ilustraciones como realmente específicas para vender. Por ejemplo, traigo la idea. O sea, creo que la semana pasada escribí unas cosas para sacar unos sets de stickers. Ajá. Y dije, ah, ok, y mis garabatos todos cuchos, ¿no? O sea, Pero está la idea. pero está la idea. Entonces, ese tipo de cosas sí está pensado como para la venta y demás, ¿no? Ajá. Pero cosa que tampoco he hecho, o sea, nomás está la idea. Y todo lo demás realmente fue porque dije, ah, pues sí, y si queda en libreta, en separador o lo que se guste, pues bien. Y si no, pues ya me chingué también, ¿no? Pero sí creo que eso fue lo que me ha pasado, o sea, y ahorita que lo comento ya me dio como miedo y tengo que trabajar Y en entonces esas ya me cosas. voy, con permiso, adiós, Y entonces ya podcast. me voy, que bueno, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes, con permisito. Sí.
O sea, mi anécdota que también creo que me gusta es de que en estos meses he estado haciendo más sketch y he estado estudiando más como las poses, el cuerpo humano. Es que a mí siempre me ha costado un buen el cuerpo humano. Sí, es complicado. Entonces, sí, eso. Ay, pues mi anécdota, yo no sé Tu anécdota es épica. si no tenga nada que ver con la ilustración y sí, ¿no? Pues lo bueno ha sido de y lo mismo, o sea, que he aprovechado mucho estar encerrada y adelantar como muchas cosas y a la vez no he adelantado tanto, pero sí siento que también he hecho más cosas que antes. Y en donde yo vivo es un lugar un poco, o sea, no es tan fácil encontrar como el puestito de la esquina, ya saben, o cosas así como estas cosas ricas y deliciosas que son los elotes, específicamente elotes, Elotes. esquites, porque déjenme les cuento que soy súper fan. Entonces un día estaba yo Somos. trabajando y estaba, de hecho estaba grabando un video y de repente escucho a lo lejos que me gritan, ¡Ale! Y yo, oh por Dios, es el llamado del Señor. Los elotes. Los elotes. Y yo, ¿qué? No lo puedo creer. Porque déjenme decirles que es. O sea, por aquí no, cerca no venden como elotes, sino tendría que irme a otro. Amiga, no venden nada, o sea, yo confirmo. O sea, no nada más De manera general no venden cosas, amigos. Entonces. Entonces cuando yo escucho ese llamado del Señor, entonces pues no me importó que estuviera grabando, no me importó lo que estaba haciendo, chicos, y corrí, corrí hasta más no poder y alcancé a pues era una señora que venía en un coche y atrás en su cajuela pues traía los elotes, pero estaba todo súper bien cuidado, amigos, y entonces fui como la persona más feliz porque de verdad, yo tenía un antojo y yo no podía creer que hubiera elotes por aquí. Entonces corrimos y pues me compré, no uno, amigos, me compré dos. Porque yo le decía a Kat, es que yo no puedo desaprovechar estas cosas. O sea, quién sabe, según la señora iba a regresar en la Es que semana era tu como. reserva. Ajá, era como 2 veces a la semana según iba a pasar, cosa que no pasó. Y entonces yo me compré dos y para un día y uno para el otro, pero pues la verdad ese día me los tragué los dos. Porque eran de grano chiquito, amigos, estaba muy chiquito. Entonces, pues mi. Ah, Pretexto, ¿no? sí, Es obvio. que el grano estaba muy Sí, no, chiquito, ¿no? estaban La súper verdad es que no, no te llenabas. flaquitos. La atascada de mí. Entonces, pues. Si tiene que ver algo con la ilustración, es que dejé esperando cuando regularmente no lo dejo esperar porque soy muy no, 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 hasta que termine o es que si me hablan para comer me desespero, así de que no estoy haciendo esto, ¿no? Como que digo, ay, tengo que comer. Pero para los elotes, amigos, no hubo esa excepción. Dejas todo atrás Dejé a y todo. vas por los elotes. Pero aparte, les juro que fue como, ay, no sé, es como de verdad la luz. Porque era así de no puedo creerlo. Y pues eran de esas veces que yo salía corriendo y como que la Todo gente, yo creo aventando a que. todos, ¿no? ¡Quítense! Sí, fue así como. Ay, no sé si han visto Robin Hood, la gallina, cuando está en una carrera quitando a todos. Esa era yo. Bueno, ni tanto porque no había mucha gente afuera, pero algo así. Solo Alex, ¿no? Sí. Aventándolo. No, pobre él, así como que fue el que yo creo que debe haber dicho, ya denle uno, por favor. Ah, porque aparte yo estaba casi toda la semana, bueno, todos los días estoy como, quiero un elote, quiero un elote. Y pues, ¿a dónde? ¿Dónde podemos conseguir? Y menos ahorita que no se puede salir. Pero Y algo así de, llegó esta digo, y Alex bendición, así de, amigos. ya, por favor. Alguien que se le ocurrió en su coche vender elotes y esquites. Y entonces ayer pasó lo mismo, pero me compré unos esquites y me compré dos. Pero este sí, ahora sí, amigos, no fui atascada, nada más me comí un vasito y el otro ya lo tengo guardado para hoy. Es que no, amiga, o sea, aparte sí, o sea, sí está cañón porque aparte estás hasta el final.
Sí, o sea, es una cerrada si y yo entonces. Fuera el señor de los elotes, diría así de, ay, no, ya. No, con la pena. Hasta aquí llegué. Porque tengo que dar vuelta en uno. No, ya no. Ya no llega. Pero bueno, chicas, esa fue mi historia y pues así fue mi anécdota. Entonces, pues. Fui muy afortunada en esta cuarentena al tener a unas personas que se les ocurrió vender en su coche elotes y esquites. Y que llegaron hasta allá. Y que llegaron hasta acá y entonces pues ya, así. Y dejé todo, dejé la ilustración y todo por ir corriendo por mis esquites. Y de hecho creo que dejé grabando, o sea, me valió y salí corriendo. Pero bueno, así fue mi historia en esta cuarentena. Oh, recomendaciones. Y mi recomendación para el día de hoy. Híjole, no sé si es hombre o mujer. Ups. Ah, creo que es mujer. Pero en Instagram la pueden encontrar como Emo Molin con H. Okay. No lo voy a deletrear, amiga, porque, la vez pasada... porque aquí bailamos cuando se deletrea. Bueno, no está tan grande, pero es HEMOMOLIN. Ok. Y están súper, súper, súper bonitas sus ilustraciones. De hecho, creo que es digital. Ajá. Pero el acabado está súper bonito. Vayan, vayan a darle amor, conozcan. No, muy bien. Y hizo el... Ay, que por cierto, yo tampoco he acabado ese reto. El de Six Fan Art. Ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, donde hacías 6 personajes a tu estilo. Ah, ok, ajá. Ese. Sí, sí, sí. Six Fan ese Art. Ese lo hizo y están bien bonitos. Hizo a Ponyo. Y a varios. No. Pero creo que Ponyo fue la que más me gustó. Por eso le sigo. Por eso la sigo. Así que. Muy bien. Síganla, amigos. Síganla. Y bueno, mi recomendación es alguien que acabó. O sea, bueno, que yo ya seguía y de hecho se ausentó un poco en las redes sociales. Y ella se llama Julia. Es de Ecuador y está viviendo en Viena, pero desafortunadamente tuvo unos problemas de salud. Y bueno, creo que a mí me gustaría más que pudieran entrar a su Instagram y vieran como la historia de lo que justamente acaba de pasar, porque creo que es una historia muy motivadora e inspiradora que de pronto nosotros que estamos de manera... O sea, hablando de la salud y que esto estamos viviendo la cuarentena y a veces nos quejamos. Ella sufrió algo como muy fuerte que perdió parte de su mano, con la cual ella hace mucha acuarela, tiene un trabajo muy bonito. Yo más que nada y más que platicarles, yo quisiera que entraran a su Instagram y pudieran valorar lo que tenemos y quejarnos menos a veces, porque yo creo que ella es una fuente de admiración e inspiración en todos los sentidos, porque a pesar de todo, pues ella está siendo súper fuerte y regresó a esto que es lo suyo, ¿no? La ilustración. Les voy a dejar el nombre, ella es Julia, y la pueden encontrar como Julia Dávila Lampe. Y ahora que está de regreso y está contando su historia, yo creo que es algo que debería de motivarnos e inspirarnos a todos a ser muy agradecidos con lo que tenemos. Y aparte de que tiene un trabajo increíble y muchas cosas muy, muy bonitas. Pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast, amigos. Espero les haya gustado y que nos compartan cómo han vivido ustedes su cuarentena, cómo ha sido para ustedes. Esta fue nuestra experiencia de cómo la hemos vivido. Y pues muchas gracias también por escucharnos. Como siempre, compartirnos es súper bonito y se los agradecemos con todo nuestro corazón cada vez que vemos que están escuchando nuestro podcast. Y ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como Alessar. Y a mí como Catalina Novelli. Y nos vemos el próximo martes, tinteros. ¡Adiós! ¡Bye! Yo sentía que... ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó? ¿Qué? No, creo que se va a cortar eso. Es que aventé el celular sin querer.
aventaste el celular. Sí. Tu ansiedad, ¿no? Y entonces, ay, perdón. No, o sea, no imagino la razón por qué estás aventando tu celular. Es que, un nervio, Pablo, ¿qué? Muevo las manos. Y en esa, sin querer, salió volando. Pues de miedo a tu... Porque yo no tengo ni una ni otra. ¡Ah, no, ma! Acabo de ver un super conejote. Ahorita te lo mando, espérate. ¡No manches! Lo quiero, pero a la vez me da miedo. Me gusta, pero me asusta. Bien, Ana Bárbara. Me gusta, pero me asusta. Nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde. Y recuerden que... ¡Ah, esa soy yo, ¿verdad? Si quieren lograr algo antes... ¡Ay, qué así, bruta! Por ahora eso no va aquí. Y sigue. Me pueden seguir en mi Instagram. No olviden suscribirse.